Gente viajera La Brújula, ¿cómo les va? Tengan todos ustedes un muy buen viaje. Hoy, un viaje a la gastronomía regional de Entre Ríos. En este caso, en El Pingo, en Pueblo San Julián. Aquí estamos para vivir la segunda fiesta provincial del guiso. Cocineros de distintos lugares de la provincia, de la región, de otras provincias también se llegan para participar del concurso y luego también disfrutar desde ya del show musical, de los ballets que ya están actuando desde horas tempranas en esta fiesta provincial del guiso. Además, la gente de Flecha Bus nos estará brindando toda la información para viajar en este verano en sus cómodas unidades. Por lo tanto, tenemos mucho realmente para descubrir y comenzamos ya a disfrutar esta segunda fiesta provincial del guiso en El Pingo, Pueblo San Julián. Parte difícil, están cortando la cebolla como verán acá. Esta es la parte que me hace llorar a los más fuertes, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Lo aguantamos porque nos gusta. Sarna con gusto no pica, así que ahí vamos. No, ¿cómo todo se bien. Llama el equipo? Santistierra. ¿De dónde son? De Paraná. Paraná, Entre Ríos. ¿Por primera vez acá? La primera vez, exactamente. El año pasado no llegamos y este año venimos preparándonos hace rato, así que bueno, vamos a ver qué sale. Bueno, ¿cómo lo van a hacer al guiso? Nos sorprendió el amigo, la verdad. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Con carne de vaca? De no, cordero? Guiso de riñón con arroz. Y chorizo riñón? De riñón de vaca con arroz y chorizo colorado. ¿Chorizo colorado? Ah, ¿sí? Fue el elemento sorpresa. Sí, sí. Así que bueno, ahí vamos a ver qué sale. Gana le vamos a poner y cuando uno le pone gana, lo demás viene todo solo después. Bueno, éxito, ¿eh? Gracias, gracias. Que andes muy bien. Muy bien, ahora seguimos con este fogón que realmente está dando que hablar, esto de la leña colocada ahí. A ver, ¿tu nombre? Gabriela. Gabriela, bueno, contame de dónde son, cómo se llama el equipo de mujeres que están acá. El equipo se llama A Lo de Mami. Porque cuando preguntan a dónde comemos, en lo de mami. ¿Y de dónde son? De Paraná. De Paraná. De Paraná, sí. Yo aparte de acompañar a las chicas, tengo un emprendimiento que vendo esto. Vendo chulengo y estamos acá con las compañeras. ¿Fuego por acá? ¿Pones leña? Acá, la llama sale acá. Y por allá abajo saca las brasas para que tome aire. Para que tome aire. Exactamente. ¿Pero acá arriba también lo pones a la olla? ¿No? Sí, pero ahora estamos esperando. Estamos un poquito. Porque eso se maneja con llama. Ah, todo con llama. Todo claro. Con llama. Ahora estamos calentando nomás. Claro, ahora está reposando, mucho, pero está muy bueno. Sí, se usa mucho como un día como hoy, que hay mucho viento. Claro. Ve que se te desparrama. Este no. Bueno, ¿y el guiso que están haciendo, cómo lo están preparando? ¿Con qué carne? ¿Cómo va a ser? Vamos a hacer un guiso de chorizo con fideos caseros. Yo soy caracho, le deja. El que grita y las aguanta. Soy criollo pa' lo que guste y tengo plata aquí donde quiera. Lo mismo pa' embarcar al más mentado, cosa que sea. No le tengo miedo a las horas ni le temo a las agüeras. Ya recorrió fantasma. Una nueva edición, la segunda de esta gran idea que vos fuiste gran parte de todo esto también. El papá de la fiesta del guiso. ¿Papá? Sí. No Noel, sino papá, no, papá guiso. Papá guiso, sí. Una loca idea que siempre tenía de hacer una fiesta del guiso y bueno, gracias a Diego se llevó a cabo.
Bueno, Diego y todo su equipo, ¿cómo trabajan también acá? Sí, 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 hay que sacar el sombrero. La verdad que una barbaridad cómo han trabajado para lograr esto. ¿Te imaginaste vos alguna vez que iba a llegar a esto, la fiesta del guiso? No. Con grupos tan importantes también, ¿no? La verdad que no. No me lo imaginaba, pero bueno, feliz porque la segunda edición y ya es todo un éxito. Sí, y bueno, y ver cómo cocinan, con el amor que cocinan, las ganas, las tradiciones que se pasan de generación en generación. Ahí hay unas chicas que estaban orgullosas porque estaban haciendo un guiso en la olla negra de los abuelos. Y los trasladaba a ese tiempo. Entonces ellos lo han mejorado y una mezcla de conocimiento de que se pasó y ellos lo aplican ahora. Un poco gourmet, un poco tradicional, pero la verdad que una hermosura, muy lindo. Muy bien, aquí estamos con más gente que está participando. ¿Tu nombre? Roberto Flassi. ¿De dónde venís? De Ramallo, provincia de Buenos Aires. ¿De Ramallo? No, que ¿mismo apellido del intendente? Y del mismo intendente, mi papá era oriundo de acá. Ah. Así que ya no está entre nosotros, bueno, tenemos la foto, por lo menos que nos acompaña. Bueno. Desde la provincia de Buenos Aires. Así que. Y veo que, bueno, hay de todo acá, hay morrón, cebolla. Morrón, cebolla, cebolla verdeo, ajo porro, perejil, zanahoria, papa, mondongo bastante. Acá me estoy sorprendiendo con el mondongo. El mondongo acá, el señor que está cortando aquí, ¿cómo le va? Todo bien, muy bien. ¿Mucho mondongo le van a poner? Lo que sea necesario, no mezquinarle. Va a ser entonces un guiso de mondongo. Bien como corresponde. Sí. Esa es la idea, va. Esa es la idea que sea. ¿Están pasando bien acá en Entre Ríos? Divino. Todos los años vengo. Ah, qué bueno. Y dos veces por año seguro. ¿Qué se siente cuando ves la estación? No, la verdad que quisiera tener un intendente así. Porque la verdad que con poco, la verdad que ha hecho mucho, cambió de esto que está Diego. La verdad que ha sido un espectáculo el cambio del pueblo. Nosotros que venimos año a año, es rotundo. El día al día es impresionante cómo ha cambiado el pueblo, cómo ha crecido. Cloaca, agua, vereda, una pileta hermosa. Están poniendo banco para la casilla, porque además de hecho nosotros vinimos en la casilla rodante con un amigo. Así que estamos ahí bien, bien. Señora, ¿su nombre? Noelia. Muy bien, ¿usted también trabajando? ¿Vino de Buenos Aires también? Sí, de Ramallo. De Ramallo, sí. ¿Te gusta el pingo, Entre Ríos? Siempre venimos, nos encanta, es un lugar muy tranquilo, la gente muy respetuosa y siempre de vacaciones la decisión es venir acá. Nos encanta, la verdad que es un pueblo muy lindo. Factura de Enersa, pagala en un minuto desde tu casa con Pum. Ingresa a pum.multipago.com.ar y abona todas tus facturas sin costos adicionales. Pum, el botón de pago de Multipago. El celular es mi herramienta de trabajo y es una fuente inagotable de información. Yo lo protejo con Segurocel, de Rus Seguros. Asesórate con un productor o cotizá y contratá 100% online. Segurocel, de Rus Seguros. APAR Hotel Federación abre las puertas de tus cinco sentidos.
APAR Hotel Federación. Todo puede esperar, menos uno mismo. Despertate bien. El colchón, almohada y somier para tu mejor descanso lo tiene Paraná Colchones. Respaldo para somiers y mucho más. Adquirilo con tarjeta Visa Mastercard en 12 y 18 cuotas. Envíos en la ciudad sin cargo. Artigas y Banda Oriental, Paraná. El sueño de tu cabaña propia es posible. Cabañas Ralbón. Fabricación, instalación, calidad garantizada. Consulte a nuestros ejecutivos de venta en Santa Fe, Paraná, Concepción del Uruguay. Cabañas Ralbón. 45 años en el mercado nacional. Se viene la cuarta fiesta de las aldeas en Aldea Brasilera. Sábado 19 de noviembre actuarán Mario Pereira, Los Príncipes, Los Gringos del Volga, Lutzige Musikanten y La Nueva Herencia. Patio de Comidas, Club San José. Organiza Municipalidad de Aldea Brasilera. Llegó la gente de Sauce de Luna, dice tranquera del Mercosur, este delantal. Luchi, ¿cómo estás? Es un gusto. Hola Eduardo, ¿cómo te va? Acá estamos de vuelta, Eduardo. Una vez más en la fiesta Guiso, así que bueno, vinimos a participar y bueno, todo depende. ¿Cómo nos va hoy? Nuevamente llega el Guiso Carrero de Sauce. Seguimos con el mismo Guiso Carrero, simplemente que cambiamos algunas cosas, pero siempre con el Guiso Carrero tradicional y bueno. ¿Cómo sale el guiso? Bueno, en base al concurso del año pasado, las buenas virtudes que nos dieron y las malas, aprovechamos a corregir esos errores que fueron mínimos en realidad, pero bueno, los subsanamos como para hoy poder hacerlo mejor al guiso. Y va a salivar seguramente. Sin ninguna duda, tenemos fe de que vamos a tener un buen gusto y un buen sabor. De panes, dice, para probar, de panadería sí, Dina. Sí, sí, también sí, de panadería Juan, Dina. Juan, sí, Juan, sí. Va, viene Juan, sí, viene Juan, sí. Así que bueno. Tiene la hinchada propia usted acá. Pues, más vale, sí, nosotros tenemos una hinchada grande, así que. Y aparte la cosa es compartir también. Más vale acá, nosotros venimos a compartir y bueno, siempre algo se aprende, o sea, y uno lo hace porque nos gusta, o sea. Pero bueno, nos tenemos fe, así que. Algo va a salir. Así muchas que gracias. Hoy no nos vamos a olvidar de guardarte tu porción, ¿sabes? La primera porción va a ser la tuya. Sí, últimamente están fallando. Esperemos que hoy podamos probar algo. Sí, yo ya reservé, ya está la reserva hecha, entonces confirmada para la brújula. Hoy no probé otro guiso hasta que no probé el nuestro. ¿Sabes? Capaz de pagar 15 mil pesos por una porción hoy. Sí, tomale la palabra. Sí, está tomada la palabra. Nos vemos. Un éxito. Gracias, Eduardo. Ministra Rosario Romero, estamos con el intendente también del Pingo. Bueno, es un gusto realmente, vamos con el dueño de casa acá. Espectacular la fiesta. Bueno, primero agradecerles a ustedes por estar acá, por haber sido parte de este engranaje para que podamos hacer esta gran fiesta en la localidad del Pingo. Estamos emocionados, orgullosos y obviamente felices, porque la verdad que lograr lo que hemos logrado en tan poco tiempo
es de la segunda edición. Ojalá que la próxima sea mucho mejor. Vamos a dejar la vara muy, pero muy alta, así que vamos a tener que apuntar grande el año que viene. Pero bueno, la idea es esto, que toda la gente de Paraná Campaña, la gente de otras provincias, pueda venir a conocer el Pingo, que vengan a conocer la nueva transformación que tiene nuestra localidad. Y esa transformación se hace nada más y nada menos con un gran equipo de trabajo. Y con la posibilidad de haber sido pasado a municipalidad, nosotros, obviamente que para nosotros es un crecimiento enorme. Y eso se debe a la gestión, al trabajo y a una decisión política que tomó el gobernador Gustavo Bordet con la ministra Rosario Romero, que nos dieron esa posibilidad. Y hoy, obviamente, el Pingo es una de las localidades que ha crecido muchísimo y que va a seguir creciendo, porque creo que tenemos la camiseta puesta de la localidad. Las fiestas populares afianzan, dan felicidad a la gente, fomentan la cultura, ayudan a distintas instituciones, y acá en el Pingo hay que felicitar la labor de Diego Plassi por haber encontrado esta expresión de la fiesta del guiso como expresión del lugar, y sin duda acá va a ser un punto de congregación de mucha gente en Paraná Campaña y en toda la zona, en departamentos que la rodean, que rodean al Pingo. Y la verdad es que lo que él señalaba recién, la evolución de Junta de Gobierno a ser municipio, se nota en toda la infraestructura, en los espacios de recreación, en las obras, por ejemplo, las obras de saneamiento, obras de mejora, en que tenemos cajeros, tenemos cámaras, tenemos toda una evolución del Pingo que va a ser un faro en la región. Y nuevamente felicitarlo. Bueno, muy bien, a los dos ya muchas gracias. No, gracias a vos, y los esperamos las veces que quieran venir a la localidad del Pingo. Número 3 es para Cristina Ríos del Pingo. Bien, Cristi. ¿Y de qué hiciste el guiso? Mi guisito era de almóndigas y fideo casero. ¡Ay, qué rico! ¿Las hiciste vos también? ¿Amasaste la carne todo? Yo amasé la masa, hice mi fideo, los estiré a mano y los corté todos. ¡Espectacular! Puesto número 2. Ricardo Carboni. Osvaldo. Y acá te pusieron Ricardo, como Bocini. Osvaldo. Bueno, muchas gracias. La verdad, gracias a la gente del Pingo por darnos la posibilidad de hacer lo que nos gusta. ¿De qué hiciste el guiso? De arroz con riñón y chorizo colorado. El ganador, fuerte el aplauso, que se escuche el aplauso para el ganador de la segunda fiesta provincial del guiso, Nelson Alud. Bueno, ¿de qué hiciste el guiso, amigo? Agarra después ahí. El guiso estaba hecho de conejo. Mirá vos. Es de un criadero agroecológico que hay acá en Sosa, conejo, chorizo colorado, panceta, y era de garbanzo el guiso. Garbanzo. Sí, garbanzo, con mandioca frita, que era un crocante que le pusimos arriba. Y este es un momento súper exquisito. ¿Saboreaste un dulcerito? Alfajores blanco o negro, sabor chocolate con relleno de dulce de leche. Dulcerito. Súper exquisito. Tu factura de Enersa, pagala en un minuto desde tu casa con Boom. Ingresa a boom.multipago.com.ar y abona todas tus facturas sin costos adicionales. Boom, el botón de pago de Multipago.
Casa Vale Maquinarias Agrícolas. Concesionario de reconocidas marcas en el mercado agroganadero. Casa Vale, tecnología de punta para una gran región. Y cuando crece grande el Gualeguay, pronuncian tu nombre, Lucio Mondragón. El sueño de tu cabaña propia es posible. Cabañas Ralbón. Fabricación, instalación, calidad garantizada. Consulte a nuestros ejecutivos de venta en Santa Fe, Paraná, Concepción del Uruguay. Cabañas Ralbón. 45 años en el mercado nacional. Estudio cocina para poder cambiar mi vida. Cocinero es una profesión y para estar a la altura de las exigencias tenés que formarte. IGI Paraná, Instituto Gastronómico Internacional. Despertate bien. El colchón, almohada y somier para tu mejor descanso lo tiene Paraná Colchones. Respaldo para somiers y mucho más. Adquirilo con tarjeta Visa Mastercard en 12 y 18 cuotas. Envíos en la ciudad sin cargo. Artigas y Banda Oriental, Paraná. Muy bien, aquí nos encontramos en la costanera de la ciudad de Paraná para charlar con Lucas Roncato, que, bueno, es de Flecha Bus y está ya administrando, organizando con todo su equipo de gente la temporada verano de Flecha Bus y también de Zenit, ¿no? Lucas, ¿cómo estás? Es un gusto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto, como siempre. Sí, sí, tal cual lo que decís. Bueno, ya la venimos planificando con tiempo y tratamos de que cada año sea lo más prolijo y con el tiempo prudencial para tener todo, tomar todos los recaudos necesarios, ¿no? Así que venimos trabajando. En alguna época, el año pasado, había financiación. No sé si se puede en este momento hablar de cuotas, comprar el pasaje. Sí, sí, sí. Salimos con una promoción que es Ciberbus, en donde tenemos una serie de descuentos para compra anticipada a algunos lugares y destinos que hemos seleccionado como empresa que son potenciales para nuestros clientes y nuestros pasajeros, que son Mar del Plata, o que son Bariloche. Bueno, o sea que los destinos son los clásicos, se van a sumar algunos más. Sí, 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 sabemos bien, la costa atlántica es uno de los destinos más buscados, Mar del Plata ya por suerte hemos tenido que, ya estamos poniendo refuerzo para el 1 de enero, tenemos todo completo, nos vienen pidiendo todo lo que es Necochea, la Costa Chica, Mar del Plata, Gesell y demás, son siempre destinos muy buscados. Bariloche el año pasado fue un boom. El año pasado fue uno de los principales destinos donde... Cada vez más se visita el verano en Bariloche, ¿eh? Cada vez más, la verdad que la gente de Bariloche, la misma gente nuestra allá en Bariloche nos dice, che, estamos sorprendidos. ¿Cómo van a trabajar en Brasil? Mirá, ese es un punto que justamente nos está llamando mucho la atención, gratamente, y estamos teniendo mucha consulta, no solamente ya para la temporada, sino a servicios de línea que disponemos desde Córdoba, pasando por Santa Fe y por Paraná, desde Buenos Aires, y desde Rosario también, que son las principales destinos donde nosotros tomamos como punta de línea de un servicio regular de línea. Bueno, y fueron las unidades oficiales de Patronato, los hinchas se fueron... enloquecido, ¿no? Querían más micro, es increíble la cantidad de gente que transportaron ustedes, ¿no? Sí, exactamente. Mira, nosotros hablamos con el club, obviamente como sponsor oficial del club, con Zenit, nosotros estamos haciendo un trabajo a lo largo del año y la verdad es que haber llegado a la distancia de la final nos sorprendió a todos, esperábamos eso y desde el club fueron cautos a la hora de pedir los coches, nos pidieron 7, 8, 9 coches como para tener ahí un poco un termómetro de qué se iba dando con esta cuestión de la final en Mendoza y terminamos largando 16 coches, impresionante la cantidad. Bueno, entonces en claro sacamos esto, que Flecha Bus y Zenit te van a llevar entonces a viajar, a vivir el verano por todo el país y también por Brasil. Por todo el país, por Brasil.
Sumamos a Encon como una empresa cordobesa que viaja a Uruguay. Punta del Este. Exactamente. Sí. Tenemos muchas consultas a Montevideo y a Punta del Este. De hecho, hoy tuvimos algunas charlas con el municipio de Punta del Este y demás. Así que también sumamos, porque aparte justamente es una línea que toca Paraná directo, en donde hoy tenemos dos frecuencias semanales y pensamos que podemos llegar a sumar una frecuencia más. Así que bueno, destinos nacionales, destinos internacionales como lo son Brasil y Uruguay, siempre son bien dispuestos y lo tenemos muy en cuenta desde la empresa. Muchas gracias, Lucas. No, por favor, gracias a ustedes, como siempre. Fue la brújula de viaje. Soy desde esta segunda fiesta provincial del guiso y lo compartimos con todos ustedes, con este cierre final estelar realmente de la Berizo. Y desde ya con todas las notas que le ofrecimos anteriormente en esto que es la brújula de viaje, que le va a seguir marcando los destinos de este verano. Gracias a todos por estar ahí, gracias por su compañía y buenos viajes para todos. Viajero es lo que soy.